Comunidad Maestros por la Inclusión, muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Barreto, mi seña. Hago parte del equipo de la Fundación Salarrega Concha y hoy, continuando con nuestro ciclo de webinars de Mi Experiencia Cuenta 2024, vamos a conocer tres experiencias más que fueron ganadoras en el marco de esta convocatoria. Si las anteriores se las perdieron o las quieren volver a ver, recuerden que están en la página de nuestro grupo de Facebook, Maestros por la Inclusión, o en la página también de la Fundación Salarrega Concha. Allí encontrarán las experiencias que ya compartimos relacionadas con competencias socioemocionales, con articulación interinstitucional y con cultura inclusiva. Hoy vamos a tener tres experiencias, muy significativas en las cuales vamos a tener más herramientas y estrategias sumando a las que venimos desarrollando, esta vez relacionadas con la tecnología como herramienta para promover la educación inclusiva, como herramienta para poder participar y promover ese aprendizaje de los estudiantes con y sin discapacidad. Para ello, entonces, y conocer estas tres experiencias de los maestros Juan Pablo Rodríguez, Lacey Menjura y Carolina Canro, nos va a estar acompañando Lady Vanessa Quintanilla. Vanessa también hace parte del equipo de la Fundación Salarrega Concha. Y en este momento le doy la bienvenida, le doy el espacio, le doy la apertura para que podamos conocer estas experiencias a través de la dinámica que hemos tenido y es a través de unas preguntas orientadoras conocer estas experiencias y que nos brinden muchas herramientas para que todos los maestros y las maestras que estamos aquí conectados sigamos fortaleciendo nuestras prácticas pedagógicas. Vanessa, bienvenida, bienvenida a este espacio de Maestros por la Inclusión, bienvenida a Mi Experiencia Cuenta y el espacio es de ustedes. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Vanessa Quintanilla, mi seña es esta. El día de hoy tenemos un webinar muy importante, es un tema muy fundamental y actual, que es la tecnología como herramienta para favorecer la educación inclusiva. Justamente, como ustedes saben, la tecnología está reformulando los espacios educativos y es esencial conocer cómo esta puede ser un puente para la inclusión y para garantizar que todos y todas los estudiantes, sin importar sus capacidades, tengan un aprendizaje en igualdad de condiciones. El día de hoy tenemos tres grandes estrategias que fueron seleccionadas en Mi Experiencia Cuenta de este año y nos van a explicar y contar un poquito cómo desde sus instituciones educativas están desarrollando estrategias para promover la inclusión y la equidad en la educación para estudiantes tanto con o sin discapacidad. Voy a empezar hoy con la profesora Carolina Canro, que nos acompaña desde la localidad de Fontibón, Bogotá. Y esta experiencia justamente nos va a contar un poquito qué están haciendo en su colegio, pero además vamos a responder esta primera pregunta que tenemos para el webinar de hoy. Y es, ¿cómo ha contribuido la tecnología a un ambiente inclusivo y accesible para todos los estudiantes? Entonces, bienvenida Carolina, te doy la palabra y te escuchamos. Buenas tardes para todos. Nuestra experiencia se llama la creación de contenidos digitales como herramienta pedagógica para estudiantes con discapacidad. La llevamos a cabo con el docente de tecnología e informática, el docente David Martínez. En nuestra institución es el Instituto Técnico Internacional que está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Fontibón. Ya dando respuesta pues a la pregunta, ha contribuido en la eliminación de barreras, tanto actitudinales como de imaginarios frente a la población con discapacidad. Los estudiantes han tenido la posibilidad de trabajar de forma conjunta, estudiantes con y sin discapacidad. Nosotros nos centramos en el grado octavo, ya que es donde hay pues gran concentración de estudiantes con discapacidad. Hemos desarrollado toda esta propuesta enmarcada en una triada pedagógica compuesta pues por estudiantes que son el centro, o sea, son lo principal en nuestra propuesta, la familia como corresponsable del proceso y el trabajo interdisciplinario que desarrollamos, el docente de área, el profe David, y pues yo como docente de apoyo pedagógico. Hemos visto que esta estrategia ha buscado o ha desarrollado habilidades sociales, comunicativas, cognitivas, ya que durante el trabajo que se realiza en la clase, pues los estudiantes tienen unos retos cognitivos mediados por unos software como Scratch, TupiTube, Microbit, en donde trabajan de forma colaborativa y los estudiantes pues
tienen la habilidad y la fortuna de trabajar con sus compañeros en igualdad de condiciones, establecen este tipo de diálogos pedagógicos que les llevan a desarrollar estos retos que se establecen en la clase para desarrollar pues, las actividades que se plantean. Y también, pues, desde el área de tecnología, pues, se da solución a problemas y la satisfacción de las necesidades de la triada que, pues, nosotros planteamos en nuestra propuesta. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por contarnos un poquito cómo desde la institución Instituto Técnico Internacional se está desarrollando esa estrategia y Carolina es la docente de apoyo de este colegio. Bueno, voy a continuar con el profesor Juan Pablo Rodríguez, quien nos acompaña hoy desde Cali, Valle del Cauca. El profesor Juan Pablo nos va a contar un poquito sobre su experiencia y va a dar respuesta a la pregunta de cómo ha contribuido la tecnología a un ambiente inclusivo y sobre todo accesible para todos los estudiantes. Bienvenido, profe Juan Pablo. Muchas gracias. Hola para todos. Pues, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez. Soy docente en el área de tecnología en la institución educativa Luis Fernando Caicedo, en la ciudad de Cali, Colombia. Nosotros pues, estamos ubicados en una zona de ladera. El propósito pues, de crear ese ambiente de aprendizaje STEM inclusivo era pues, crear esa cultura de inclusión a nivel institucional pues, para atender a toda la comunidad educativa. Y pues, no sé, digamos, nuestro pilar fundamental fue el enfoque STEM para poder atender a la población. A partir de ahí, pues, respondiendo a la pregunta de cómo ha contribuido la tecnología pues, a un ambiente inclusivo y accesible para los estudiantes, pues lo primero es que la accesibilidad, digamos, este enfoque STEM nos ofrece, digamos, la articulación con metodologías flexibles, como, pues, digamos, en el caso de la experiencia de pensamiento de diseño y permite, pues, poder ajustar actividades, ¿sí? En cuanto a ritmos, en cuanto a recursos, en cuanto a trabajo colaborativo y en orientación, nos permite pues, para poder desarrollar pues, este tipo de ambiente de aprendizaje. La adaptación, pues, que la resalto ahí, tiene que ver con que los chicos, pues, digamos, muchos de estos chicos, era primera vez que veían de pronto estaban inmersos en este enfoque STEM y se enfrentaban como a una robótica educativa, a una cultura maker, a, digamos, componentes electrónicos, algo de circuitos, tarjetas programables. Entonces, para ellos esto fue muy llamativo fue muy fácil familiarizarse con todo esto. Digamos, creíamos que los chicos iban a tener alguna resistencia y para nada. Y algo pues de equidad, porque nosotros este ambiente de aprendizaje lo venimos trabajando desde primaria, secundaria y media. Y hay unos chicos que son líderes, ¿ya? Esto lo venimos desarrollando hace más o menos unos 3-4 años. Y hay unos chicos ya líderes que son esos guías o esos estudiantes que necesitamos como apoyo para el proceso de sus otros acompañantes, de sus otros estudiantes, perdón. Y el tema de inclusión, pues resulta que nosotros se plantean unas actividades, se plantean unos proyectos y es igual, es la misma actividad para todos y se complementan. De pronto cuando necesitamos hacer un ajuste, muchas veces está el profesional de apoyo en el aula y él hace una primera intervención, después en su momento pues lo hago yo, pero también lo principal es que los estudiantes son quienes comparten entre ellos. Y las ventajas pues, de lo que tiene el STEM es la gran, como ya lo mencionaba, la gran variedad de herramientas y recursos, y que son algunos, pues no todos, porque pues, hay que nombrarlo, no todos son, digamos, accesibles, pero la gran mayoría se ajusta a esas necesidades que tenemos en el aula. Creo que hasta allí. Listo, muchísimas gracias, profe Juan Pablo, que nos habló de aprendizaje STEM. Vamos a continuar hablando un poquito de realidad aumentada. Y para eso tenemos hoy esta gran experiencia de la profesora Lacy Menjura, quien nos acompaña desde Chiquinquirá, Boyacá.
Así que, profe Lacey, te doy la palabra para que nos hable de tu experiencia y además nos dé respuesta a la pregunta de cómo la tecnología contribuye a los ambientes inclusivos, pero sobre todo accesibles para todos y todas. Bienvenida, profe Lacey. Profesora Lacey, vamos a volver a iniciar con la respuesta. Vamos a encender el micrófono porque no la estamos escuchando. Así que de nuevo, profe, bienvenida y tiene la palabra. No, profe, no la escuchamos. Tiene el micrófono encendido, no la escuchamos todavía. No, no se escucha. Bueno, profe, si quiere, ir solucionando tranquila y vamos continuando. ¿Listo? Bueno, mientras la profe Lacey soluciona el tema con el micrófono, vamos a continuar con la segunda pregunta que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de varios temas. Y como ustedes saben, pues ya conocimos un poquito cómo la tecnología aporta a los procesos de inclusión. Como ustedes saben, estas tres experiencias hablan de diseño universal para el aprendizaje. Y dentro de los principios del diseño universal para el aprendizaje, encontramos estas múltiples formas de motivación o implicación. Por eso hoy traigo esta gran pregunta, que es justamente cómo impactan estos proyectos tecnológicos en esa motivación y participación de todos los estudiantes, incluidos estudiantes con y sin discapacidad. Bueno, entonces, para dar inicio a esta respuesta, a esta pregunta, voy a dar la palabra a la profesora Carolina Canro, que nos acompaña desde Fontibón. Adelante, profe. Dale. Bueno, nosotros partimos desde el enfoque de capacidades. O sea, a pesar de que los chicos tienen un diagnóstico, siempre vemos las habilidades que los estudiantes pueden demostrar. Por eso partimos de una caracterización que se aborda desde el comienzo de año. Y buscamos también cómo se llega a la parte de que sea motivante para los estudiantes, pues el acceso a un computador, el acceso a programas, a software que son amigables para ellos, que son de pronto como muy instintivos, eso hace que sea algo interesante para los estudiantes. También el acceso a algunas herramientas, digamos, los estudiantes, tenemos un estudiante que tiene una parálisis cerebral, ella sentir que también tiene las herramientas para ser partícipe, que facilita de pronto su participación de una forma igual que sus compañeros, eso pues la motiva a ella y también hace que sus compañeros vean a este estudiante como una igual, como un estudiante que también tiene habilidades, a pesar que de tener un diagnóstico, ¿sí? También la novedad de desarrollar, digamos, estas generaciones actualmente se ven muy interesadas por todo lo que es la animación, la programación, y pues que ellos tengan como ese acercamiento a este tipo de programas, pues también obviamente los motiva de una forma pues amplia. Y pues reconocer a los estudiantes desde su diversidad, no solo los que tienen una discapacidad, sino a todos los estudiantes que les gusta reconocer qué habilidades pueden mostrar y cómo es su trabajo también en grupo y su trabajo colaborativo, digamos que nos ha permitido evidenciar fortalezas y aspectos a potenciar en nuestros estudiantes, no solo los que tienen discapacidad, sino en toda la comunidad educativa y pues principalmente en el grado octavo, que es en el que hemos enfocado pues este proyecto. Gracias, Carolina, por contarnos un poquito cómo estas estrategias aumentan totalmente la motivación y sobre todo la participación de todos los estudiantes.
Ahora en este momento voy a darle la palabra al profesor Juan Pablo Rodríguez, quien desde su experiencia Ambiente de Aprendizaje STEM con enfoque inclusivo nos va a contar cómo justamente esto ha ayudado a aumentar esa motivación y esa participación en todos y todas. Bienvenido y adelante, profe Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, desde mi experiencia, pues, ¿cómo impactan esos proyectos? Bueno, yo coloco ahí 5 elementos clave. Lo primero es el trabajo colaborativo. A estos chicos muchas veces los chicos, hablando en general, tienden a trabajar siempre como en sus grupos, unos mucho, muy retraídos en ellos, pero digamos que esta dinámica del STEM con este enfoque inclusivo los une más. Digamos en las actividades o proyectos que vamos realizando, entre ellos se apoyan mucho. Y en ese sentido es muy poca mi participación porque digamos las habilidades o fortalezas de uno complementan las de otros, ¿listo? Y pues esto pues hace pues una dinámica mucho más agradable, mucho más centrada en el estudiante, ¿listo? Que y los une con ese par académico pues que están dentro del aula. Entonces por eso hablamos desde la colaboración, el empoderamiento. Resulta que estas actividades que hacemos en aula, pues no solamente se quedan ahí, no solamente son socializadas dentro del aula, sino que también pues se utilizan los espacios de lo que son las ferias de la ciencia, las actividades culturales institucionales, para que ellos repliquen con la demás comunidad lo que vienen haciendo. Pero adicional, nos han permitido estar en espacios como bibliotecas públicas, universidades, otros colegios, otras instituciones, donde ellos puedan exponer ese conocimiento que adquieren en el aula. Entonces, por eso hablamos de empoderamiento. A estos chicos, pues ya desde este ambiente de aprendizaje, ya los reconocen como unos embajadores STEM, ¿listo? Y siempre están invitándolos, siempre están convocándolos a eventos para que ellos sean líderes de estos espacios. El compromiso es institucional. ¿Por qué? Porque desde los directivos que generan los espacios, desde los profes que nos acompañan y se nos articulan en muchos de los proyectos y actividades donde se puede hacer un trabajo interdisciplinar, la familia que permite que, porque muchas veces debemos hacer trabajo extra o trabajo complementario, y también compañeros de otros grados. Entonces, aquí el compromiso es de todos, ¿sí? Que quieren participar en cualquier espacio, sea dentro o fuera de la institución educativa, ¿vale? Eso pues con el componente del compromiso, la creatividad. Pues resulta que este ambiente de aprendizaje con este enfoque STEM permite potencializar esa creatividad en estos estudiantes. Utilizamos muchos de los materiales y recursos que utilizamos es material reciclado, y con eso articulado pues con componentes electrónicos y con tarjetas de programación, pues lo que hacemos es crear prototipos de diversas enfocados a las actividades que planteamos en el aula. Cuando ellos pues ven, y hablo aquí ya sobre la interacción, cuando ellos digamos empiezan a pintar, empiezan a colorear, empiezan a recortar, cuando empiezan ya a programar, cuando ven que se enciende un LED, cuando ven que de pronto suena un pito o se mueve un motor, esa interacción les gusta mucho, les llama mucho la atención, se emocionan. O sea, uno puede ver en sus rostros que es gratificante y que verdaderamente están disfrutando el trabajo. Y cuando ven que toda esa creatividad que ponen en escena, pues con un prototipo ya hecho, es significativo para ellos. Entonces creo que esa motivación y participación en este ambiente de aprendizaje es bastante, bastante significativo. Bueno, muchísimas gracias, profe Juan Pablo, que nos habla de palabras claves: creatividad, empoderamiento, colaboración. Bueno, voy a continuar con la profesora Lacy Menjura. Recordemos que ella nos acompaña desde Chiquinquirá, Boyacá, desde la Institución Técnica Industrial Julio Flores. Profesora Lacy, vamos a ver si ya en este momento funciona bien el micrófono y le doy la
palabra para que nos cuente un poquito sobre su experiencia en realidad aumentada, pero además para dar respuesta a estas dos preguntas. Primero, ¿cómo ha contribuido la tecnología a un ambiente inclusivo y accesible? Y además, ¿cómo la tecnología promueve la participación y la motivación en todos los estudiantes? Bienvenida, profe Lacey. Buenas tardes. ¿Solucionamos problemas ya? Ya te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos los presentes en él. Mi nombre es Lacey Menjura Sánchez. Soy docente de tecnología informática de la Institución Educativa Técnico Industrial Julio Flores de Chiquinquirá. Llevo aproximadamente 14 años en esta institución. Es una institución de carácter público que tiene los grados de transición a 11. Cuenta con 8 sedes, de las cuales 2 tienen bachillerato. Trabajo en una de las sedes, que es de población vulnerable, en un sector alto de la ciudad, donde la población es flotante. Nuestra institución cuenta con alrededor de 52 estudiantes diagnosticados con diferentes discapacidades. Es una de las instituciones más, con capacidad de más estudiantes diagnosticados en la zona, en el departamento incluso. Después de la época de pandemia, que es cuando todos empezamos a verificar todo este tipo de estrategias, encontramos que nuestros estudiantes tenían dificultades para comunicarse con los demás, para llevar una clase y seguir instrucciones. De allí surge la necesidad de crear un ambiente inclusivo que permitiera a los estudiantes involucrarse realmente. Entonces, para responder un poco la pregunta, la tecnología y todo este tipo de estrategias han contribuido en la educación inclusiva, en permitirnos que los estudiantes sean incluidos de verdad en un proceso real dentro de la educación, dentro de su entorno, el trabajo con pares, ese tipo de relación y de motivación que les permite ingresar al aula y sentirse realmente acogidos, que tienen una actividad siempre presente dentro del aula y que adicional a eso les motiva a conocer nuevas estrategias. De allí surge la estrategia de la realidad aumentada como un mecanismo para que ellos puedan comprender mejor su punto de vista y la realidad con los conceptos que deben tener de acuerdo al nivel. Inicié la propuesta con los estudiantes del grado sexto hace 3 años, los cuales en un solo grado tenía 5 estudiantes con diferentes diagnósticos y los cuales presentaban unos procesos un poco débiles en el de adaptación, de seguir tecnologías. De allí que pudimos empezar a trabajar con la realidad aumentada, este recurso que nos permite combinar espacio real con elementos virtuales y nos da una comprensión más firme de los conceptos que ellos deben llevar. Este tipo de estrategias contribuye a que nuestros estudiantes trabajen de manera igualitaria con los demás, han aprendido el uso de recursos, han manejado un aprendizaje interactivo, una adaptación a distintas estrategias y estilos de aprendizaje, manejan una retroalimentación inmediata, ya que ven el resultado de las actividades de manera inmediata. También trabajan unos entornos colaborativos que a ellos les permite incluir su concepto, su punto de vista con las estrategias y el trabajo de los demás, además que están manejando un nivel de autonomía en el aprendizaje de ellos. Bueno, muchísimas gracias, profe Lacey. Aquí vimos 3 experiencias importantísimas y diversas. Encontramos la creación de contenido que se desarrolla desde Bogotá,
encontramos como sus ambientes de aprendizaje con enfoque STEM desde Cali y ahora vemos como en la realidad aumentada desde Chiquinquirá. Son tres estrategias diversas, pero todas las tres promueven muchísimo la motivación. Recordemos que la neurociencia nos dice que cuando los cerebros de los estudiantes están interesados, están motivados, el aprendizaje va a ser mucho más óptimo. Es por eso que es tan fundamental vincular aspectos como la tecnología en los procesos educativos y sobre todo en la educación inclusiva. Pero bueno, voy a continuar con esta tercera pregunta que tenemos para el día de hoy, que es justamente cómo se evalúa el impacto de la tecnología en el aprendizaje y también en el desarrollo de todos los estudiantes. Para eso voy a darle la palabra a la profesora Carolina Canro, quien nos va a dar respuesta a esta pregunta. Adelante, profe. Ok. Bueno, nosotros lo que hacemos es que de forma constante mantenemos comunicación con el profe David, que es el docente de tecnología. Nosotros tenemos establecida una bitácora en donde se registran pues las acciones que vemos en el día a día, en las clases en las que está pues con grado octavo, y allí establecemos qué acciones de las que se establecieron realmente funcionaron con los chicos con discapacidad y con sus compañeros, porque pues la idea es dar respuesta al grupo de estudiantes como tal, ¿no? Para ello, pues, hacemos una evaluación permanente, somos conscientes de que debemos ser muy flexibles, la estrategia que probablemente nos funcionó con un grado, con el otro grado probablemente no nos va a funcionar o tendremos que hacerles algunos ajustes. Entonces, digamos que ese dinamismo ha permitido lograr que los estudiantes pues, se motiven con las actividades que se proponen, logren reales aprendizajes de lo que se establece, digamos, en la malla de tecnología y también generar unos procesos implícitos como en la parte de comunicación, las habilidades sociales, el sentirse parte de un grupo. Y la evaluación la hacemos a partir de los productos que los estudiantes entregan. ¿Cómo se evalúa también? Pues la habilidad que el estudiante tiene de dar cuenta de, ¿sí? ¿Qué proceso hiciste para llegar a que este muñequito se moviera en el caso de Scratch? ¿Qué lenguaje tuviste que implementar para que un péndulo se mueva, ¿sí? Entonces, digamos que la forma de evaluar es la pregunta constante, la forma en que el estudiante logra socializar y dar a conocer su aprendizaje, el reconocimiento que tiene, pues, de las herramientas, de los software que se están usando y también las habilidades que los estudiantes, pues, demuestran durante la clase y en el trabajo en equipo que se realiza. Gracias, Carolina. Entonces, se puede decir que es una evaluación, pues, constante, es una evaluación formativa y, pues, que busca generar unos aprendizajes reales en los estudiantes. Perfecto. Entonces, como nos dices, es constante y formativa. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, en este momento voy a darle la palabra al profesor Juan Pablo Rodríguez para que nos cuente algo tan importante que requerimos saber y es justamente cómo se está evaluando el impacto de la tecnología en el aprendizaje y en el desarrollo de los estudiantes, que en este caso serían estudiantes con y sin discapacidad. Profe Juan Pablo, por favor, cuéntenos. Claro que sí. Bueno, desde mi experiencia que venimos desarrollando, tenemos, pues, digamos, 5 ítems claves. Uno, bueno, la evaluación se hace de carácter formativo, ¿listo? Nosotros hacemos, como les decía previamente, estamos articulados pues a una metodología activa y pues esa metodología tiene unos momentos y en cada momento hay unos encuentros en el aula, ¿listo? Y en otros espacios, entonces en cada uno de esos espacios se hace primero se socializa el objetivo, se hace una retroalimentación permanente, ¿listo? Cuando empiezan las actividades, la retroalimentación muchas veces se realiza, la hace pues el profesional de apoyo, si nos acompaña,
la hago yo, o muchas veces también esa retroalimentación va de un par, ¿sí? Cuando de pronto hay que corregir algún procedimiento, o hay que aportar una idea, o hay que, digamos, generar alguna nueva estrategia, o sea, también eso sí, eso hay que resaltarlo. Vuelvo y lo reitero, la formación, la evaluación pues, formativa constante en cada uno de estos espacios. Al inicio se les presenta una rúbrica, pues no la rúbrica, digamos, como un documento con unas columnas, unas filas, una cuadrícula, no. Se les presenta más bien como algo más ajustado, ¿sí? No tan técnico, ¿listo? Donde le colocamos palabras claves y, digamos, unos ítems que ellos deben como resaltar dependiendo del progreso que hagan. Entonces, eso lo hacemos también al final. Socializamos, hacemos la socialización en pleno y empezamos a mirar. Se les pasan pues, unas hojitas, ¿sí? Una plantilla puede ser más bien, y ellos van resaltando pues, como ese alcance que tuvieron de su aprendizaje en esa sesión. ¿Listo? Las competencias y habilidades, pues desde el ambiente de aprendizaje STEM, primero, o sea, tenemos unas competencias, digamos, ya definidas. Lo primero es el DUA, partir desde el DUA, ¿listo? Como digamos, como nuestro pilar fundamental y sus tres principios. De allí, ampliamos ese espectro, ¿vale? Para desarrollar las competencias para la vida, competencia lingüística, tecnológica, medioambiental, científica, matemática, social. Y cuando ya, hemos abarcado pues, de estas competencias, ampliamos el espectro y lo que hacemos es ya articular las competencias propias del STEM, como es el trabajo colaborativo, la creatividad, la innovación, la resolución de problemas, el pensamiento lógico, pensamiento crítico. Entonces, en cada uno de esos encuentros tratamos de desarrollar o abarcar pues las mayores ítems de competencias y habilidades propias del enfoque STEM. Los indicadores, bueno, creo que eso lo abarcamos en la parte de rúbricas, pero digamos al final, pues se hace siempre al final de cada sesión y de cada encuentro, y también como venimos articulados a esa metodología activa, también al final de todo ese proceso, porque pues es siempre no es solamente de una o dos clases, sino que muchas veces ocurre durante todo el año lectivo, siempre hacemos como un cierre, tratamos de hacer una retroalimentación a mitad y al final de ese proceso. Entonces, en ese sentido, creería yo que como para cerrar ese espacio de evaluación, lo que se podría decir es que es una evaluación permanente, formativa y pues también producto de pues, mucha observación, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, profe Juan Pablo, quien nos habló de rúbricas, pero sobre todo de un proceso de autoevaluación, que también es clave justamente conocer que los mismos estudiantes puedan evaluar su avance y su progreso. Bueno, muchísimas gracias, profe Juan Pablo. Voy a continuar con la profesora Lacy Menjura, ¿quién nos va a contar cómo desde Chiquinquirá, cómo desde la realidad aumentada, que es una estrategia supremamente novedosa, se está evaluando el impacto, sobre todo, de esta tecnología en el aprendizaje y en el desarrollo de todos los estudiantes? Así que adelante, profe Lacy, la escuchamos. Gracias. Para la estrategia que se está implementando en el Instituto Técnico Industrial, se ha realizado una serie de pasos con los cuales se evalúa el progreso de los estudiantes, tanto en la parte académica como en sus habilidades socioemocionales, que es un punto fundamental que estamos trabajando, ya que nuestros estudiantes estaban apáticos, no tenían procedimientos y rutinas, y eso les daba pie a que se aislaran un poco de nuestro proceso. Para eso se sigue las pautas dadas en los siguientes pasos. Uno que es el seguimiento individualizado del progreso, donde mediante las plataformas digitales se va realizando un seguimiento detallado de las habilidades y avances que cada estudiante realiza de tareas específicas, como habilidades de comunicación, comprensión y resolución de problemas.
Para eso continuamos con la observación de la autonomía y la participación del estudiante. Allí se evalúa cómo por medio de esta tecnología se fomenta la independencia, midiendo la frecuencia y la calidad de participación también del estudiante en actividades tanto individuales como de grupo. Continuamos con la evaluación de habilidades comunicativas, que es fundamental para nuestros estudiantes diagnosticados con cualquier tipo de discapacidad, y es el manejo de herramientas de comunicación que le permiten medir mejoras en la expresión verbal o no verbal, analizando cómo nuestros estudiantes usan dispositivos para comunicarse y sus programas en esta área. Luego vamos con el análisis del compromiso y la motivación, que es donde, por medio del uso de la tecnología, se permite ver la evolución en el tiempo de atención, el interés que prestan en las actividades y la reducción de conductas evitativas, indicadores de desmotivación, y que nos permita realmente incluirlos al ambiente educativo y a su entorno directo. Y por último, vemos cómo se aporta este tipo de actividades no solo a los estudiantes con discapacidad, sino también a nuestros estudiantes sin discapacidad, ya que se ven llamados a participar en este tipo de actividades didácticas y permite un engranaje entre todos nuestros estudiantes para la colaboración, el trabajo en equipo y un ambiente realmente inclusivo. Para eso se hacen observaciones y registros de cada estudiante y de cada análisis de la clase, permitiendo tener un registro de cada uno de los avances que ellos han realizado. Este tipo de instrumentos nos ha permitido verificar también qué situaciones son más viables para ellos con la estrategia y qué le ha llevado a comprender mejor un tema. Nuestros estudiantes ya van en este momento en el grado noveno, con quienes iniciamos la estrategia, y pues ya se ha generado un aumento, se ha observado que ellos han participado mucho más en actividades, no solo de la estrategia, sino en actividades generales de la institución. Entonces ya vemos una participación más activa, una colaboración con sus pares, se les facilita más sociabilizar con sus compañeros, hablar hacia los demás, comunicarse, seguir pautas, indicaciones, instrucciones, y lo que nos interesa desde el área de informática, que conozcan y manejen dispositivos. Ese tipo de libertad y de independencia que tienen para desempeñarse en las labores académicas dentro del área. Eso también le va a generar a ellos, aparte de las competencias básicas tecnológicas, unas habilidades para la vida y que les permite desenvolverse dentro de su ambiente. Es así como ellos han trabajado por medio de diferentes aplicaciones y les permite también realizar una evaluación incluso a ellos mismos de los avances y verificar, ellos dan su punto de vista de verificación, si la actividad fue agradable o no, si le llamó la atención o no, si hay elementos que sean más didácticos que otros, y nos da pautas para realizar nuevas actividades, y se maneja desde la institución con la estrategia también de basados en proyectos o retos por clases. Muchísimas gracias, profe Lacy, que nos habla de habilidades para la vida, habilidades socioemocionales, habilidades comunicativas. Son todos esos aspectos que también debemos contemplar en el momento de evaluar el impacto de una estrategia. Bien, estas tres experiencias nos hablaban de DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, y hemos visto a lo largo del webinar cómo la tecnología ha aportado a los principios de múltiples formas de implicación o motivación, como también la tecnología nos va a aportar en los procesos de representar la información de múltiples formas y sobre todo también de evaluar el impacto. Existen muchísimas aplicaciones actuales gratuitas de acceso abierto para que todos ustedes puedan acceder a ellas y usarlas en sus procesos educativos.
Y algo que recogíamos en la anterior pregunta es justamente evaluar si está teniendo impacto o no en los estudiantes los procesos de tecnología. Aquí los docentes nos hablaban de rúbricas, de procesos de autoevaluación, etcétera. Y lo más importante es tener un proceso de evaluación constante y formativo. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta, ya que seguro muchos de ustedes están preguntando, pero bueno, ¿yo cómo puedo replicar esta experiencia, esta estrategia en mi colegio, en mi institución educativa? Entonces, aquí vamos a dar la palabra a los profes para que nos cuenten 5 puntos claves para que todos ustedes puedan replicar estas experiencias en sus contextos educativos. Vamos a comenzar con la profesora Carolina Canro, quien nos va a contar desde Bogotá, desde Fontibón, cómo podemos replicar esta experiencia. Adelante, profe. Ok, listo. Nosotros consideramos que es importante reconocer el contexto, reconocer las particularidades de los estudiantes de cada grado, para establecer unas estrategias acordes, a pesar de que estamos en una institución en que todos somos parte del mismo colegio, de la misma localidad. Uno ingresa a un grado y se da cuenta que, de hecho, entre el grado, los grados son diversos. Entonces, es la necesidad de establecer las estrategias que sean acordes para las particularidades de los grupos como tal. Como segundo punto, pues, fomentar el reconocimiento de la diversidad, pues, en las aulas. Generar también contenidos pedagógicos, didácticas, metodologías que respondan a esta diversidad. Es necesario tener claro que no todos los estudiantes son visuales, la implementación del DUA es muy importante, reconocer el PIAR, no como el ladrillo que nos cae pues, todos los años en que tenemos que hacer los ajustes razonables, las acciones afirmativas, sino que el PIAR se convierta en una hoja de ruta que nos permite establecer periodo a periodo realmente cuáles son las acciones pertinentes para cada estudiante, en el caso de los estudiantes con discapacidad, pero también sea un punto de partida para reconocer cuáles son las acciones que también benefician al conjunto de los estudiantes que se encuentran en un aula y que todos pues, son diversos. En tercer punto, tercera medida, también reconocemos la importancia del diálogo constante entre colegas, con el docente de asignatura, establecer cuáles son las acciones, las metodologías, qué nos funcionó en una actividad que de pronto en la otra no. Y nosotros pues hablamos de una triada, que la mencioné en la primera pregunta, que es compuesta por estudiante, como el principal, como el eje, la familia y el trabajo interdisciplinar. Entonces, ese empoderamiento, digamos que esa triada también nos ha traído recompensas a nivel académico. Vemos cómo nuestros estudiantes han avanzado, ya manejan un lenguaje más estructurado frente a la programación. Identificar las potencialidades de los estudiantes. Nos parece también que es algo que se debe trabajar desde las diferentes áreas. No todos los estudiantes van a aprender y a mostrar, digamos, que resultados de la misma forma. Y tenemos que buscar también esa forma de evaluar que se ajuste a cada uno de los estudiantes. Y un punto que nos parece muy importante es ese intercambio de experiencias, tanto a nivel institucional como a nivel local y también, ¿por qué no?, distrital, frente a los procesos de educación inclusiva. Digamos que los foros a veces nos permiten vislumbrar de cierta forma qué acciones se están recogiendo al interior de las instituciones para fortalecer esta parte de la educación inclusiva que responda a la diversidad y pues en el caso particular pues que responda a la población que tiene discapacidad. Muchas gracias, Carolina, quien nos cuenta cómo lo están haciendo en el Instituto Técnico Internacional y que nos da estos 5 puntos claves. Caracterizar, tener en cuenta el DUA, tener en cuenta estos ajustes razonables que también nos propone el plan individual de ajustes razonables. Así que, bueno, voy a continuar con el profe Juan Pablo, a quien quiero preguntarle justamente 5 puntos claves para que todas las personas que nos están viendo el día de hoy puedan replicar esta experiencia que usted está desarrollando en Cali. Profe, adelante y lo escuchamos.
Vale, muchas gracias. Bueno, digamos cinco aspectos claves. Lo primero es la capacitación. Digamos, personalmente, pues yo soy docente de tecnología, pero no tenía idea de lo que era STEM. Entonces, empecé cursos, esa motivación, ¿sí? Es la esa motivación por saber qué era eso de STEM y todo eso, pues empecé a indagar. Pero también en esa indagación, digamos, en esa búsqueda de formación sobre todo eso STEM, me hablaron de lo que era el DUA. Yo, bueno, ¿qué es eso? Entonces, también por seguir capacitándonos, involucrándonos un poco más. Y también, pues, cuando, digamos, las cosas se te van a dar a ti en todos los aspectos de la vida, pues, la misma vida te los pone. Y di con un compañero profesional de apoyo que también estaba interesado en toda esta dinámica y en todo este enfoque. Y empezamos a unir fuerzas, empezamos esa colaboración, esa motivación, ese diálogo entre pares, precisamente para llevar a cabo este ambiente de aprendizaje STEM inclusivo. De allí surge entonces, viene el otro aspecto a resaltar, que es la planificación. Entonces, empezamos a caracterizar esa población que teníamos, empezamos a mirar cuáles eran esas dificultades, esas barreras, esos ajustes, esas actividades que teníamos que llevar al aula, teniendo en cuenta pues esa diversidad y esas particularidades pues de nuestros estudiantes. Entonces empezamos a planear cuáles eran los contenidos pertinentes para este grado y si lo íbamos a realizar, entonces cómo lo íbamos a ajustar a toda la población del estudiantil, y empezamos en esa dinámica, ¿listo? Y teniendo en cuenta pues también los recursos, que con qué recursos contábamos, con cuáles, con qué disponibilidad teníamos. Y la idea era, dijimos, no, tenemos que empezar. Entonces, ya ese fue el segundo escalón. El tercero, bueno, también muy, muy vinculado a lo que acabo de decir, es esa flexibilidad curricular, ¿listo? Y aquí también pues, se puede hablar un poco de esa interdisciplinariedad. Entonces, empezamos a flexibilizar procesos, ya cambiamos esa metodología tradicional por una metodología más activa, por una participación más activa del estudiante, donde digamos, se iban ajustando esos ritmos de aprendizaje a través de esa flexibilización curricular. Y lo pertinente o lo bonito pues, de todo ese proceso es que el mismo estudiante se iba dando cuenta, se iba reconociendo que su proceso iba avanzando. Entonces, a través de esa flexibilidad. También, ¿cómo íbamos a evaluar? Porque pues, es un proceso con actividades, con proyectos, con muchas... digamos, con muchos ejercicios de manipulación y que muchos no tienen esa, digamos, como esa habilidad. Entonces, teníamos que tener una evaluación también, mirar, desde la, lo determinamos que desde la observación nos iba a ir muy bien, pero también debíamos de ser rigurosos con un registro. Entonces, también hay que mirar esa parte. Y lo principal, tres elementos, ahí yo coloco comunidad, pero tres elementos: comunidad educativa, contexto y familia. Eso es clave, articular esos tres conceptos, esas tres palabritas es genial, porque así el aprendizaje va cobrando más relevancia, no solo para el estudiante, sino para la familia, sino para la propuesta educativa que quiero en mi institución. Y como estamos llamados a que, digámosle, la escuela proyecta hacia la comunidad, pues nosotros tenemos... Queríamos traer una propuesta educativa innovadora que abarcara a toda la comunidad educativa sin digamos, discriminar o apartar a nadie, que por el contrario, no solamente participaran estudiantes, sino también familias y demás comunidad, involucrar a hacer alianzas para utilizar otros espacios. Entonces, yo creo que, digamos, este ambiente de aprendizaje STEM no solamente lo estamos llevando a cabo en la institución educativa, sino que también lo estamos llevando fuera de ella, a los hogares, a bibliotecas, a parques, a museos, a universidades. Entonces, creo que desde lo muy micro, muy mínimo que empezamos a hacer, eso se vuelve una bola de nieve, ¿sí? Y va replicando, y se van uniendo más personas al ver la motivación y al ver todo lo que genera
en la comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias a usted, profe Juan Pablo, por darnos esos 5 puntos claves para replicar esta gran estrategia que están desarrollando en la institución educativa Luis Fernando Caicedo en Cali. Bueno, algo que usted decía muy importante es la capacitación. Aquí la invitación es para que todos y todas, sin importar que no sean docentes de tecnología, pueden ser docentes de matemáticas, de ciencias, etcétera, indaguen, usen la creatividad, la innovación para buscar herramientas tecnológicas que seguramente van a favorecer los procesos de inclusión. Vamos a continuar con la respuesta de la profe Lacey Menjura, quien la invito a que nos dé esos 5 puntos claves para replicar su experiencia y para que lo cuente a todas las personas que están conectadas desde Sincelejo, Chiquinquirá, San Martín de los Llanos y Bogotá. Entonces, adelante, profe Lacey, la escuchamos. Gracias. Bueno, principalmente la realidad aumentada la podemos aplicar en cualquier nivel, en cualquier área y en cualquier asignatura específicamente. Para eso, y sería muy bueno que en muchas instituciones se replicara la estrategia, debemos tener en cuenta lo siguiente: seleccionar aplicaciones accesibles. En las plataformas, en la red, encontramos muchas aplicaciones gratuitas, las cuales pueden beneficiar el aprendizaje de nuestros estudiantes inclusivos y de nuestra comunidad en general. De allí podemos extraer diferentes temáticas, diferentes recursos apoyados de las TIC y especialmente de la realidad aumentada como estrategia para nuestro proceso de aprendizaje. Nos da la facilidad de incorporar elementos táctiles y visuales en la educación y esto permite una interacción que sea fácil de comprender para nuestros estudiantes. Por consiguiente, se puede personalizar el contenido y encontramos material ya ajustado para diferentes temáticas de los contenidos de las asignaturas, ya sea del nivel básica, primaria, básica, secundaria o media. En este caso, necesitamos como fundamento, sí, la formación de los docentes, una exploración de las herramientas, de los recursos y un manejo continuo de diferentes tecnologías que le permitan apoyar el proceso desde el aula y que desarrolle habilidades comunicativas en los estudiantes. Para esto, también necesitamos algo que se llama la integración colaborativa. La integración colaborativa es el apoyo de nuestros pares docentes, de los padres de familia, directivos, personal de orientación escolar, entre otros, que permitan fortalecer los procesos desde el aula y se replique en otros ambientes, ya que fortalece habilidades socioemocionales y conceptos teóricos académicos en nuestros estudiantes. Para quienes deseen empezar la aplicación de la realidad aumentada desde sus aulas, para mi experiencia personal, inicié con 3 aplicaciones, Arlupa, que es una de distribución gratuita, que les va a permitir con sus estudiantes realizar recorridos por museos, conocer lugares turísticos, jugar videojuegos como Pac-Man, realizar actividades de conocimiento de animales, de hábitats, entre otros, que va a ser muy llamativo y le va a permitir al estudiante integrarse con la tecnología como tal. Es una herramienta muy fácil de manejar y quiero de pronto aclarar algo que para algunos se nos es difícil dentro de la institución tener muchos recursos, pero para esta actividad puntualmente o para mi estrategia, iniciamos, como ustedes pueden ver en la imagen de apoyo, con el celular mío, con el de la docente, y con ese iniciamos la estrategia para que ellos conozcan el manejo de otros dispositivos como tablets y computadores portátiles. Luego seguimos con la aplicación Kyber, que primero la encontramos de manera gratuita y con un poco de plantillas básicas, pero tiene la funcionalidad que es como la imagen que ustedes ven, en la cual ellos
van a colorear una plantilla que se imprime en cualquier impresora normal, la colorean a su gusto, la decoran y al utilizarla con la aplicación de realidad aumentada, pues va a generar movimiento, como es el caso de la práctica de ciencias que tenemos como evidencia, en la que ellos dieron todo su paisaje y la mariposa de acuerdo al gusto de ellos, y luego ven cómo la mariposa se va a desplazar por el hábitat como tal. Para esta aplicación también existe la versión de educación y ella contiene muchas más plantillas especificadas por niveles, asignaturas y temáticas. Esto va a ser un campo amplio de aplicación en el cual también hay una página de distribución de plantillas ya creadas a partir de experiencias de otros compañeros de otras instituciones y que nos va a generar un soporte para no iniciar de cero. Y por último, de las tres aplicaciones iniciales que trabajamos, una que se llama Zona AR, que permite desarrollar habilidades de dibujo, color y manejo de texturas en el ambiente. Es un poco llamativo por los colores, por el tipo de imágenes que pueden crear, que incluso hasta grafitis han creado, pero pues no afecta a nuestro entorno y no dañamos las instalaciones, ¿no? Este tipo de estrategias le van a permitir al estudiante generar un conocimiento un poco más cercano a su realidad, ya que lo combina con elementos que tienen su contexto. Están invitados todos a que puedan de pronto realizar este tipo de prácticas. Es de manera interdisciplinar también, como decían mis compañeros, ya que de este tipo de estrategia encontramos material de diversas áreas ya prediseñado, pero también hay aplicaciones donde nos permite crear contenido personalizado, ajustado a cada uno de nuestros estudiantes y temáticas. Para eso es muy bueno que exploremos diferentes herramientas en pro de nuestros estudiantes diagnosticados con alguna discapacidad. Muchas gracias. Gracias a usted, profe Lacy, por enlistarnos estas aplicaciones, sacar la invitación es a que las exploren, las indaguen. Hay muchísimas más herramientas para todas las áreas, ciencias naturales, animales, cuerpo humano, etcétera. Y recuerden que para aplicar la realidad aumentada solo necesitamos un dispositivo móvil como un celular o una tablet con una cámara web. Bien. Ahora sí vamos a dar el punto final de este webinar, que es justamente la invitación para que los profes nos den una frase motivadora que nos invite a todos a promover estas prácticas inclusivas por medio del uso de la tecnología. Entonces, profe Carolina, la invito a que nos dé esta frase de cierre. Ok. Primero, pues que todo va a ser la invitación de que nosotras como docentes de apoyo hagamos ese trabajo interdisciplinario con nuestros compañeros que realmente nos aportan, mejor dicho, nivel Dios, en todos los procesos con los estudiantes. Y mi frase sería que la tecnología es parte de la cotidianidad y la escuela no puede estar lejos de ella. Gracias, Carolina. Profe Juan Pablo, cuéntenos cómo podemos promover las prácticas inclusivas por medio de la tecnología. Bueno, la frase pues sería, digamos que la tecnología es el medio y no es el fin, ¿listo? Entonces, en ese sentido, pues la tecnología es, digamos, transversal para alcanzar muchas de las metas, muchos de los proyectos, muchas de las competencias y habilidades que queremos desarrollar con nuestros estudiantes en el aula. Entonces, yo creo que ahora es un mundo totalmente digital, ¿sí? Nuestros estudiantes no son estudiantes locales, sino que son ciudadanos globales. Entonces, debemos de tener en cuenta de que la tecnología pues, ya es algo con lo que ellos están bastante arraigados, mucho más que nosotros. Y pues nosotros tenemos que saber dinamizar ese uso pertinente tanto en el aula como en sus estilos de vida y para poder pues que sean desarrollar esas competencias y habilidades que requiere pues la sociedad actual.
Muchísimas gracias, profe Juan Pablo. Y por último, profe Lacey, esa frase motivadora para seguir usando la tecnología. Bueno, agradecer primero esta oportunidad que tuvimos de poder exponer, socializar nuestra experiencia para que de pronto motive a otros compañeros a ejercer estrategias que permitan realmente un proceso educativo consolidado, no solo para nuestros estudiantes con, sino también para nuestros estudiantes sin discapacidad. A veces dejamos de lado este tipo de estrategias y yo creo que nuestra frase puede ser que la herramienta más poderosa para derribar este tipo de barreras de aprendizaje debe ser la tecnología. Es un recurso fundamental que nos va a permitir explorar muchos ambientes, muchas estrategias y además tenemos mucho material circulando que puede ser en beneficio de nuestros estudiantes y del conocimiento dentro del aula. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Como ustedes vieron, la tecnología es crucial en los procesos de educación y sobre todo también para la educación inclusiva. Favorece muchísimo en la participación, motivación y aprendizaje de todos y todas. En este momento le doy la palabra a Paola, quien va a hacer el cierre de este webinar. Mi micrófono. Vanessa, muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a los maestros Juan Pablo, Lacey, Carolina. De verdad que una vez más hemos compartido un espacio donde nos han brindado muchas herramientas, donde nos han respondido a esos cómo que muchas veces nos preguntamos en el aula y en este caso a través del uso de la tecnología, un llamado a acercarnos a la misma de manera sencilla, sin complejizarnos nosotros y sin complejizar a los estudiantes, pero sí promoviendo, y me gustaba mucho ya en las frases de cierre también cuando hablaban del tema de la eliminación de barreras. Recuerden que estas tres experiencias y las que ya hemos compartido y las tres que nos faltan, que será nuestra próxima sesión, vamos a hacer una publicación de la misma finalizando el mes de noviembre. Entonces, todos los puntos que nos quedan allí como pendientes para indagar un poco más, las vamos a encontrar, uno, en las grabaciones y pueden volver sobre las mismas, y dos, cuando tengamos esta publicación. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron, a quienes verán estas grabaciones ya en modo diferido y seguirán fortaleciendo sus prácticas pedagógicas para promover la participación y el aprendizaje de los estudiantes con y sin discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Recuerden, Maestros por la Inclusión es una estrategia liderada por la Fundación Salarrea Concha, pero es una estrategia que hace parte de esta comunidad liderada también por ustedes, maestros y maestras. Nos vemos en la próxima oportunidad, el próximo martes 12 de noviembre, para cerrar, con este espacio de estrategias en el marco de Mi Experiencia Cuenta 2024. Feliz resto de tarde. Muchísimas gracias también al intérprete y a nuestros intérpretes, que nos acompañaron en el espacio del día de hoy. Feliz tarde para todos.